Hola cabros, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Volvemos aquí con Azura's Wrath. Y la última vez empezamos la temporada 2 de Azura. Así que continuamos. Acabamos de revivir en una piedra. Y justo ahí terminó. Así que continuamos con la piedra. Literalmente en este momento soy un hombre del pilar de JoJo. Así. ¡Shala! Como les dije en la parte anterior, no hay razón para preguntar por qué se parece tanto, simplemente a un detalle. Se parece mucho, es igual, prácticamente el mismo modelo con diferente ojo. No hay razón para explicarlo porque no tiene nada que ver con el juego, o sea. No existe esa respuesta. Simplemente lo hicieron así. Qué raro que solo lo tenga en la cara, pero no en el resto del cuerpo. Vamos. Ah, ya, ahora sí. Vamos bien, vamos bien. ¿Dónde estoy? Mithra. Donna se llama. No sé, es imposible, nunca la vamos a ver, porque en los créditos está como chica, niña. Así no. Oh, esos rayitos dicen que son los Goma. Shit. Devuélveme a la doppelganger de mi hija, bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿qué le pone, weón? Vamos, 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 vamos. Vamos. Gracias, F1. Ok, parece ser una zona bien dominada por los Gomas. Devuélvemela. Aquí no podemos hacer los disparos, eso. Los poderosos. ¡Toma, toma, toma! Esta parte siempre nos va a ir dejando trampa. Simplemente tenemos que evitarla o saltar. Y cuando nos acerquemos, le pegamos sus patas en los hocicos. Y se va a alejar automáticamente porque son las típicas tres veces de Nintendo.
Vamos. ¿Creéis que me vaya a ganar, mierda? ¡Muere, muere! Oh, nos bastó con la tercera. Ahí sí. No, todavía no. No bastó con la tercera. Porque creo que fallé un golpe. O un golpe creo que no se lo debí. El tema es que hay que pegarlo, si no se. O sea, hay que darle los disparos, si no, no. O si no, no se acerca. ¡Toma un banfín! ¡Te tengo, mierda! Oh. Yeah. Acuérdense que ya pasaron 500 años desde que nos prestamos con Yasha. Así que han pasado 500 años. ¡Gamera, loco! Nice. Siempre he querido pelear contra Gamera. O jugar algún juego que tenga Gamera, pero que no sea ultra viejo. Como un juego actual con Gamera. Pero no pasa mucho. O está en japonés. Y no entiendo japonés. Vamos. Cámara, eres mío. ¿Qué le poní? Shit. Oh. Vamos, 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 vamos. Voy a tirar otro de nuevo y uy. Me tira yo, otro maricón. Oh, aléjate, aléjate, aléjate. Y vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Y con Vito lo sigo y era ¡pam! Pero en la cabeza. Y... La vi. Bien. ¡Urapa! Oh, no alcanza. Oh, para atrás. Al menos en algún momento le debe dar. Y no le dio nunca. Da lo mismo con un puño más. ¡Yeee! ¡Estoy invencible! ¡Mierda, muere! Vamos. ¡Pim! Vamos. Vamos. Uy, ¿qué onda los gomas? ¿Dónde salieron? Sí, bien. Bien. ¡Ah, quería ir! ¡Ah! Bien. Ahora tengo que echarme para atrás porque. Ah, pensé que iba a estirar. Y ahora dispara. No, vamos. Bien. Vamos. Medio. Ahora cooperaste. ¡Basura! ¡Oh! ¿Qué le ponís, huevo, no, tortuga culia? ¡Pam! ¡Ni ahí, te hago de ahí, qué dedo, no! ¡Pam! ¿Qué le ponís, huevo? Oh, no, ahora se aleja de. ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No! La vi. ¡Vamos, vamos! Yeah. Poco más, poco más, poco más. Pégale, 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 vamos. ¡Te tengo, mierda! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pim!
Buenísima. Alma. Manashavati. Insoti. Fashora. Anashaya. Sí, porque lo ayudé, ¿no? Dejen de orar. Esto es patético. Ya, tenían que aparecer. O sea, está bien que aparezcan porque los quiero destruir a todos, pero siempre aparecen como para robarse la gloria, así. Van a mandar más Tyson. Ah, no, pero los Tyson no llegan en ese tipo de cuestiones, po. Los Tyson llegan y se tiran, ¿ves? Sí. Así que esta es la razón por la que hay una concentración inusual de mantra por estos lares. Qué desilusión. Así que esta es la razón por la que hay una gran concentración de mantra. ¡Qué desilusión! Supongo que debería recoger el mantra e informar al señor Zeus. Mortales, los Goma han manchado vuestra tierra. Antes de que vuestras almas empañadas caigan en Naraka, yo guiaré a Sasuarga. Bueno, es que los van a matar para tener su alma. Oh, Tyson culiado pesado. Malto, ¿qué estás haciendo? No necesito explicar nuestra acción a los caídos. Un mono como tú no lo entendería de todos modos. Chao, Tyson culiao. ¡Hijo de puta! Ah, era una logra. No, vengáis con weas, po. Detesto eso. Detesto cuando van así y se creen todo el cuento y después cuando hay que pegarle no están ahí, weón. Detesto eso. Disfruta de tu nueva vida. ¡No! Tyson, aleja tus sucias manos de ella. Vamos. ¡Bam! Yeah. No voy a tolerar esto. Sus vidas terminan aquí.
Entréganos tu alma. Debe ser salvada. ¿Qué decías? Espérate, voy a alejarme para que el Tyson venga para acá y le bloquee. ¡Pum! ¡Estamos! ¡Fin! Y la música es tan épica, loco. ¡Toma! Oh, oh, no me gustan estos locos. Oh. Vale, de los Julia. Oh. Oh. Me mataron, weón. Por la cancelación de combo no debía haber saltado. Si salto no puedo. No puedo. ¿Cómo se llama esto? Bloquear. Y morí, weón. Morí. Morí, weón. Oh, oh. Me pegan estos culiados, weón. Hijos de perra. ¡Toma! Obviamente después las peleas se empiezan a hacer más complicadas. Así que sí. ¿Quién falta? ¡Toma! Yep. ¡Oh! ¡Feo culeo que me ataca, man! ¡Uy, la vi! Y ahora ven pa' acá, concha tu madre. Ven pa' acá, te dicen mierda. ¡Toma! Uy, este weón. Ah, eso lo echó. Vamos. Oh. Weón, pude haber muerto. Y morí. Pude y lo hice. Fuck. Ya no puedo morir ni una vez más porque se nos alarga mucho el video. Así que vamos. Concentración máxima. Vamos. ¡Bim! Concha tu madre. Buena. Vamos. Tyson de mierda. No. Uy, la vi. Ah, pero se lo deja. Vamos. Menos mal. Ay, se lo echó, bueno. Y no se lo echó por completo. Vamos. Vamos. Se te ve la cabeza. Yeah. Vamos, esto se acaba. Esto se va a acabar aquí. Vamos. Ok, no se acaba aquí. ¡Toma! Menos mal, mierda, vamos. Tyson, no me hagáis malgastar mi tiempo, Tyson. ¡Cagaste, Tyson!
¡Bim! ¡Bim! ¡Qué cool! Se acabó. No hay nada que pueda calmar mi ira. ¡Pim! Déjame en paz. ¿Qué? Solo estamos salvando las almas de los mortales. Eso no me importa. La mamá. Oh, perdí toda mi ira. No más. Sé cómo te sientes. Deja que me encargue de ellos. Continuará. Por supuesto que continuará. No, no vamos a empezar la pelea contra Calro así nomás. Ah, no, si sí, no. Me demoré mucho porque gasté dos vidas. O sea, en realidad no hay un sistema de vida de gasto ni nada de eso, sino que se me aumenta el tiempo. Entonces, en el momento que muero, se detiene el tiempo. Y en el momento que pongo continuar, continúa el tiempo. Yo les agrego. El pueblo, las afueras de Shikoku. Le pone. Aquí, dentro de esta piedra, se encuentran los restos del semidios caído que desafió a las siete deidades hace mucho tiempo. Incluso consiguió matar a uno de ellos, pero a costa de su propia vida. Waisa. Tras la batalla divina, las deidades abandonaron estas tierras y las declararon malditas por toda la eternidad. Se cree que el semidios caído sigue velando por esta tierra, pues los Goma rara vez aparecen aquí. Por esta razón, los habitantes del pueblo consagraron sus restos en un altar, aunque no se atreven a acercarse por miedo. Kaori Nishimura. Hay una chica, sin embargo, que visita el santuario frecuentemente y ofrece flores al semidios caído. Hace mucho tiempo, ella y su padre fueron atacados por los demás Goma en su pueblo cercano. Cuando pensaban que iban a morir, las siete deidades llegaron desde los cielos y purificaron a los Goma. La chica se alivió al ver que las deidades venían a salvarlos. ¡Oh, damn! Sin embargo, las deidades no solo purificaron a los Goma, muchos de los humanos se vieron atrapados en el fuego de purificación. El padre de la niña fue uno de los que perecieron al fuego, amigo. Chao. Pero en lugar de desafiar a las deidades por su tiranía, los ciudadanos los veían como un honor. Se alegraban de que las deidades llevaran sus almas al cielo y les entregaban sus vidas con gusto. La chica que caminaba sin esperanza y llena de desesperación tropezó con el santuario del semidios caído. Como la vieja leyenda contaba, la piedra despedía un aura de ira, pero ella no tenía miedo. Entonces en la cara del semidios caído vio algo familiar,
algo que le recordaba a su difunto padre. Y desde entonces, la chica ha visitado frecuentemente el santuario. Lo único que hacían los demás era rezar, pero él ha intervenido. Espérame, voy contigo. La brutalidad de Calro provocó que Asura explotara de ira. ¡Casi me meto en territorio de spoiler, weón! Sin darme cuenta ya. Sorry, cabrón. Nos vemos en el siguiente episodio de Asura Asura. Recuerden comentar y suscribirse. Si les gustó el video, pónganle me gusta. Y también compártanlo para que la gente que no conoce este juego pueda conocerlo. Y recuerden meterse a facebook.com/lk8prod y dejar mensaje si quieren que les mande un saludo o quieren recomendarme algún juego. Nos vemos, cabros. Jenny.